Hola. Técnica, ahora Hola. sí. Muy bien. Reiterando mis saludos a todos los asistentes a esta audiencia, a la representación del ilustre Estado de México, mexicano, a los representantes de la sociedad civil que presentaron esta petición de audiencia en un número plural de organizaciones que no me será posible mencionarlas todas, pero con la seguridad de que en el desarrollo de esta audiencia, que sería la número 29, en nuestro 167 periodo extraordinario de sesiones sobre los derechos humanos y el proyecto de ley de seguridad interior en México. Quiero además hacer nuestro reconocimiento al Estado de Colombia por ofrecernos esta oportunidad de celebrar en este bello país este periodo de sesiones extraordinarias, sesiones que nos conectan con los pueblos del continente, de la región, pero muy particularmente de la sociedad colombiana. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Queremos entonces inmediatamente, dado el tiempo que tenemos ya sobrepasado, inmediatamente la palabra a los representantes de la sociedad civil que han determinado su participación, dándoles 15 minutos de exposición para luego en el mismo periodo darle 15 minutos a la ilustre delegación del Estado de México. Vamos inmediatamente entonces a pasarle la palabra a la representación de la sociedad civil. Con su permiso, saludamos a las y los comisionados de la CID y a los representantes del Estado mexicano. Hoy nos convoca uno de los temas que más ponen en entredicho el compromiso de México para con los derechos humanos en nuestra historia reciente. El último trimestre del año pasado estuvo marcado por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que perpetuó un modelo de seguridad que desde hace 10 años mantiene a México con unas cifras inéditas de violencia y violación a derechos humanos. Se trata de la ley más impugnada en nuestro país ante la Suprema Corte de Justicia. Son 23 los recursos que se han presentado, a las que se añaden 700 demandas de amparo en todo el país. Como nunca, el rechazo a esta pieza legislativa ha sido unánime. Lo han expresado universidades, sociedad civil, órganos públicos, empresarios, sector religioso, artístico, intelectuales, entre muchos. Y desde luego los propios mecanismos internacionales de Naciones Unidas y esta propia Comisión Interamericana. Hoy estamos presente para esta audiencia académicos y cuatro organizaciones que representamos al espacio Seguridad Sin Guerra, compuesto por más de 120 organizaciones que pugnamos por un modelo de seguridad de corte ciudadano. Pero además nos complace anunciar que hoy nos acompaña la Federación Nacional de Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos, quien en voz de la Ombudsperson de la Ciudad de México nos compartirá tanto el posicionamiento del presidente de la Comisión Nacional como el de la propia Federación en su conjunto. Que instituciones de Estado participen en esta audiencia confirma que la preocupación por la Ley de Seguridad Interior no es privativa de las organizaciones de la sociedad civil. Muy buenos días, distinguida presidenta de esta sesión, miembros de la Comisión Interamericana. Buenos días, representantes del Gobierno de México. La llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en diciembre de 2006, ha implicado el despliegue de cientos de integrantes de las Fuerzas Armadas en la mayoría de los estados para desempeñar tareas de seguridad pública.
así como la práctica de designar militares en licencia o en retiro a la cabeza de las policías o de las instituciones de seguridad municipales y estatales. En los últimos 11 años, 80,000 personas han sido detenidas sin base legal por personal castrense. Un gran porcentaje de ellas ha sido procesada y juzgada a partir de lo narrado en las puestas a disposición por las Fuerzas Armadas, en ocasiones con confesiones arrancadas por tortura. La Procuraduría General de la República no se ha caracterizado por su diligencia en verificar las circunstancias de las detenciones, su veracidad, ni tampoco por corroborar la licitud de los medios de prueba presentados por aquellas. Integrantes de las Fuerzas Armadas han sido señaladas como responsables de torturar en más de 2,800 investigaciones penales en la Procuraduría General de la República, sin contar con base legal para hacer el uso de la fuerza letal. En al menos 4,000 ocasiones, personal militar se ha enfrentado con la delincuencia organizada, lo que ha dado como resultado cerca de 4,200 civiles muertos. Por lo menos, según datos de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militares y marinos han torturado a 389 personas, desaparecido por la fuerza a 118 y ejecutado sumariamente a 91. La Ley de Seguridad Interior es la concreción normativa de esa política. Normaliza la actuación inconstitucional de las Fuerzas Armadas y la traduce en permanente. Las faculta para hacer labores de policía, para fungir de primer respondiente y asegurar escenas del crimen, patrullar, arrestar y hacer uso de la fuerza letal en contra de las reglas del uso de la fuerza. Hacer labores de inteligencia o espionaje, así como de Ministerio Público al investigar delitos. Formaliza la subordinación de la autoridad civil a la militar en los operativos y operaciones contra el narcotráfico o para reducir la violencia y trastoca los controles democráticos constitucionalmente establecidos. La ley reserva de tajo la información producida en materia de seguridad interior e inhibe la defensa de los derechos humanos al obligar a los entes autónomos a brindar a las Fuerzas Armadas toda la información que le requieren, incluidos datos personales de peticionarios y víctimas. Restringe la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo a las actividades en materia de seguridad interior, con lo que no serán procedentes juicios de responsabilidad patrimonial. Las Fuerzas Armadas, además, podrán actuar en contra de quienes libremente se expresan si consideran que determinada protesta social no se apega a lo dispuesto en la Constitución. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a esta Honorable Comisión Interamericana, que primero haga una visita oficial a México para elaborar un informe sobre las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas al desempeñar tareas de seguridad y segundo, dé trato prioritario a las peticiones individuales de México vinculadas a las violaciones a los derechos humanos por las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muy buenos días, estimadas comisionadas, comisionados. Desde hace casi ya 20 años, en su informe de 1998 sobre la situación de derechos humanos en México, la Comisión Interamericana fue enfática en señalar la necesidad de que México mantuviera las Fuerzas Armadas en el rol propio para el cual fueron creadas, de acuerdo con lo establecido en el derecho internacional, en especial por el artículo 27 de la Convención Americana, relativo justo a la suspensión de derechos. Esta política no solo no cambió, sino que se agudizó al grado de llegar a normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública mediante la Ley de Seguridad Interior. Del análisis de los contenidos de esta ley, se puede concluir que esta es incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado mexicano como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por las siguientes razones. Cabe recordar que esta comisión ha establecido que conforme a la Convención Americana, el abordaje del problema de la criminalidad debe partir del paradigma de la seguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la seguridad del Estado o determinado orden político. Al respecto, nuestro marco constitucional mexicano prevé, desde la Reforma Constitucional de 2011, que los derechos humanos y el control de convencionalidad son ejes rectores de la generación de toda política pública, incluidas las relativas a seguridad. Sin embargo, de manera inconvencional e inconstitucionalidad, la Ley de Seguridad Interior es una legislación cuyo punto de partida es la protección de las instituciones, algo que ha sido escuchado de viva voz de quienes fueron autores de la misma, la aprobaron y promulgaron posteriormente.
Esta ley no es para protección de las personas, lo cual hace una legislación cuyas características son más propias de legislaciones generadas por regímenes autoritarios. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en algunos contextos y circunstancias, la alta presencia militar acompañada de la intervención de Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública puede implicar la introducción de riesgos para los derechos humanos. Al igual que en situaciones análogas como Venezuela, por ejemplo, al analizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en México, la Corte Interamericana concluyó que los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y controles de civiles. Contrario a este principio de máxima excepcionalidad que ha establecido la Corte Interamericana, lo que hace la Ley de Seguridad Interior es normalizar la participación de las Fuerzas Armadas y subordina la actuación de las autoridades civiles al control militar. Por lo anterior, las organizaciones peticionarias articuladas a través del colectivo Seguridad Sin Guerra, solicitamos a la Comisión Interamericana que reitere al Estado mexicano las recomendaciones ya formuladas en su informe de visita a México en 2015, en particular, el que desarrolle un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles. Segundo, fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme a los estándares internacionales en derechos humanos. Y tercero, que pueda la Comisión Interamericana enviar, en el contexto de las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acervo de sus estándares relativos a esta materia para que informen dicha discusión. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en representación de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrada por 33 instituciones. Me permito expresar nuestra preocupación por la reciente aprobada Ley de Seguridad Interior. A finales del 2017, esta federación, en forma tajante, expresó su rechazo contra esta ley y solicitó que no fuera aprobada. Además, invitó a todas las fuerzas políticas a iniciar un diálogo incluyente sobre la seguridad en México. El Congreso de la Unión y el Ejecutivo no escucharon a las 33 instituciones responsables de la promoción y defensa de los derechos humanos dentro del Estado mexicano. La publicación de la Ley de Seguridad Interior es la muestra de una construcción no democrática de las políticas de seguridad en México y representa un retroceso, porque propone un modelo militarizado contrario a una política de seguridad ciudadana. A la Federación nos preocupan las restricciones irrazonables y desproporcionadas de los derechos humanos, así como los riesgos de violaciones que se pueden desprender de la aplicación de esta ley. Esta ley afecta la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos, porque nos pueden exigir información de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y en caso de oponernos pueden iniciar procesos de remoción de quienes presidimos estas instituciones. Por ello, venimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de las políticas de seguridad en la región y las obligaciones que en materia de derechos humanos tienen los Estados americanos. Me permito ceder la palabra a través de un video a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos de México, tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes para formular algunas reflexiones desde la perspectiva de los derechos humanos y de este organismo nacional en torno al proceso de formulación, contenido y a la perspectiva de la Ley de Seguridad Interior. Desde el inicio de su proceso legislativo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en consonancia con la opinión de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales, señaló su preocupación porque el contenido de la ley implicaba múltiples riesgos de que se vulneraran derechos y libertades básicas de las personas y se afectara el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la Federación y los Estados, así como entre las instituciones, órganos del Estado y poderes. De manera reiterada, se exhortó a las instancias involucradas en la emisión de esta ley a que, dentro de ese proceso legislativo, se diera paso a una reflexión amplia e informada sobre los temas de seguridad y justicia y se iniciara la revisión necesaria y urgente de los problemas que nuestro país se enfrenta en esta materia. Lo anterior, bajo un enfoque integral y en un amplio espacio de reflexión y construcción dialéctica que permitiera construir leyes pertinentes,
oportunas y sustentadas en el respeto de los derechos humanos, que sirvieran a la sociedad y atendieran de manera efectiva la problemática. Tras establecer de manera pública y abierta durante varios meses nuestras objeciones para la promulgación de la ley y solicitar infructuosamente la amplia discusión y debate a la que me he referido, el pasado 19 de enero, esta Comisión Nacional debió recurrir a su último recurso y promovió formalmente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. El contenido de esta acción fue producto de un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos. Esta impugnación no busca atacar a las instituciones o debilitar el Estado Democrático de Derecho en México. Por el contrario, precisamente porque tenemos instituciones y leyes que dan la oportunidad de que estos diferendos de opinión se puedan plantear y resolver ante instancias jurisdiccionales para preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y de derechos humanos, reconocidos por él mismo, así como de la convencionalidad a la que nuestro país se ha sujetado, es que se promovió esta acción de inconstitucionalidad en ejercicio de las atribuciones que competen a esta Comisión Nacional. Las razones que sustentan la impugnación son diversas. Entre ellas, podemos citar que la ley, en su parte sustantiva, es un instrumento que posibilita el que, sin parámetros objetivos y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito de la seguridad individual, por cuestiones tan imprecisas y de subjetiva interpretación como preservar el desarrollo nacional o el Estado de Derecho. Del mismo modo, se hacen valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a las militares, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hecho de que se desconozca lo previsto por el artículo 21 constitucional, que expresamente señala las materias y autoridades que corresponden a la seguridad pública en México, al pretender sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la Ley de Seguridad Interior, con independencia de su verdadera naturaleza y consecuencias prácticas, así como que se pretendan redefinir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de los mismos se hacen a nivel constitucional. Para la CNDH es posible y compatible la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos humanos. México necesita de manera urgente más y mejor seguridad, pero esa seguridad no se puede obtener a cualquier costo. Como se ha señalado en otros espacios, los mexicanos no debemos vivir con miedo ante la violencia e inseguridad, pero tampoco con incertidumbre sobre los alcances y términos en que puede presentarse la actuación de sus autoridades y afectarse el ámbito de sus libertades y derechos. Este organismo nacional a mi cargo, con independencia del trámite y resolución de dicha acción de inconstitucionalidad, seguirá acompañando y apoyando las acciones para que la paz, la legalidad, así como el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, se consoliden en México y sean una realidad para todas las personas. Muchas gracias. Como presidente de la institución. Muchísimas gracias. Reiteramos la solicitud sobre la opinión consultiva sobre la contabilidad de las políticas de seguridad en la región y las obligaciones en la materia de derechos humanos que tiene el Estado mexicano. La Comisión Nacional, junto con las 32 instituciones y organismos públicos autónomos de derechos humanos de México, nos sumamos a lo que aquí estamos planteando. Muchísimas gracias. Muy bien, es el tiempo que nos sirve entonces para las reflexiones finales. Muchas gracias. Paso la palabra a la representación del Estado mexicano. Muchas gracias, señora comisionada. Saludo a los representantes de la sociedad civil mexicana y otras asociaciones que hoy participan en esta audiencia. También quiero saludar a algunas personas, comisionados que no hayan estado antes en las audiencias, a Flavia Pello Avezán, es la primera vez que participa en una audiencia sobre México, le damos desde luego la más cordial bienvenida, así como a nuestro amigo el relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, nos da mucho gusto verlos a todos ustedes. Saludamos y agradecemos como siempre
el seguimiento que esta comisión da al respeto y a la garantía de los derechos humanos en el continente y en nuestro país. Sobre el tema de esta audiencia, quiero señalar brevemente que una de las prioridades del Estado mexicano, como de cualquier otro Estado, es garantizar la seguridad en todo el país, desde luego con pleno respeto, promoción y garantía a los derechos humanos. Los dos deberes constitucionales son, desde luego, irrenunciables. La política del Estado mexicano es proteger a la población, brindar seguridad ciudadana y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Ello, no obstante, considerando los enormes desafíos que plantea la delincuencia organizada, que se alimenta por la venta de drogas y otras actividades ilícitas, así como por el flujo considerable de armas y recursos provenientes sobre todo del norte de nuestro país, donde se encuentra el mercado más grande de consumo de drogas de todo el mundo. En efecto, como se he reiterado en otras audiencias ante esta comisión, es la delincuencia organizada y su poder corruptor la fuente principal de los problemas en materia de seguridad y, paralelamente, de derechos humanos que ocurren en nuestro país. La seguridad, así como el marco de actuación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a las amenazas, pero de manera subsidiaria, es una preocupación común de los estados modernos, estados miembros de la Organización de Estados Americanos, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, que no es miembro de la OEA, desde luego, Canadá, Chile, España, Colombia, Italia, todos estos países democráticos cuentan con marcos jurídicos e institucionales que contemplan la participación de sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Es decir, existen experiencias que ilustran la incompatibilidad entre el papel, que ilustran la compatibilidad entre el papel de dichas corporaciones y los derechos humanos. Además, que no existe una prohibición en el derecho internacional para considerar a las Fuerzas Armadas como actores importantes en materia de seguridad y salvaguarda del orden democrático. Si uno viaja en estos días por Europa, uno va a ver que todos los aeropuertos, prácticamente todos, hay presencia de las Fuerzas Armadas. En la mayoría de las capitales europeas hay presencia de las Fuerzas Armadas custodiando los monumentos históricos, custodiando los edificios públicos, de modo que es una tendencia que se está dando prácticamente en todas las regiones. En el caso de México, la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en labores de seguridad interior se ha realizado a petición y en plena coordinación con los gobiernos estatales. Quizá por eso la mayor parte de los gobernadores de los 32 estados de la República han manifestado su apoyo a esta ley. Sin embargo, se ha considerado de vital importancia definir el marco, los criterios y la temporalidad para que actúen las Fuerzas Armadas. Dotar de certeza jurídica esa actuación en un marco de respeto a los derechos humanos, de principios claros de gradualidad, temporalidad y publicidad, es un fin legítimo que no debe a priori ser descartado. Al respecto, quiero puntualizar que la Ley de Seguridad Interior derivó de una iniciativa de ley presentada por diversos diputados de varios partidos ante la Cámara de Diputados el 27 de octubre del año 2016. La ley fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2017. Me permito resaltar tres cuestiones específicas. Uno, el objetivo de la ley es establecer normas claras para la labor auxiliar de las Fuerzas Armadas al atender las amenazas a la seguridad interior, cuando su magnitud supera las capacidades efectivas de las autoridades policíacas civiles directamente responsables. Dos, asimismo, la Ley de Seguridad Interior no busca la militarización de la seguridad pública ni conceder atribuciones de policía a las Fuerzas Armadas, sino dotar de certeza jurídica y definir el marco, los criterios y la temporalidad para que actúen las fuerzas de seguridad. Tres, se trata de un marco jurídico que debe ser entendido y aplicado dentro del régimen constitucional mexicano, que incluye no solo el respeto a los derechos humanos
y las obligaciones correspondientes de todas las autoridades en la materia, sino también otras cuestiones de crucial importancia, como el régimen de acceso a la información pública, mecanismos de control y vías para una mejor coordinación entre la Federación y los Estados. Antes de ceder la palabra al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Abante Juárez, me permito resaltar que si bien la Ley de Seguridad Interior fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017 y considerando el amplio debate público alrededor de la misma, como aquí se ha podido constatar, en el acto de su promulgación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señaló que no emitirá, y esto es fundamental, no emitirá declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre su constitucionalidad. Subrayo, la ley no está aplicándose, porque se ha decidido que es esperar el dictamen que al respecto haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, señores comisionados y señora comisionada, los medios de control constitucional con los que cuenta el Estado mexicano se encuentran actualmente activos y no podría ser de otra manera en un país democrático como México, con una sociedad plural y participativa y preocupada por los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad en el país. Con independencia de lo anterior, debemos destacar que las Fuerzas Armadas Mexicanas no solo son la institución que genera mayor confianza en la población, precisamente por su tarea de protección, ya sea en casos de desastres naturales o bien en el apoyo a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública. Además, como bien sabe esta comisión, los esfuerzos de formación y capacitación en materia de derechos humanos han sido muy importantes y se han obtenido resultados positivos, tanto que las cifras de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a derechos humanos han disminuido considerablemente. En el año 2017 se logró obtener un 76.55% menos quejas que en relación al año 2012. En cuanto a las recomendaciones de la propia comisión, la disminución ha sido aún más considerable, con un 93.33% menos en 2017 comparado con aquellas emitidas en 2012. Cedo ahora la palabra a mi colega, el subsecretario Rafael Abante. Muchas gracias, muchísimas gracias, señores comisionados, por esta oportunidad. Agradecemos a los representantes de la sociedad civil la oportunidad de aclarar algunos aspectos que nos parecen absolutamente relevantes sobre el contenido y alcance de este ordenamiento, que por cierto fue producto de un proceso deliberativo de los órganos constitucionalmente que tienen esta encomienda en mi país. La seguridad es un derecho fundamental, pero también es una responsabilidad indelegable del Estado. Se relaciona con el respeto y la protección a los derechos fundamentales, la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio. Es un tema de legalidad y Estado de Derecho. Es un asunto que tiene que ver con calidad de vida. No puede el Estado desentenderse de esta importante responsabilidad. Y en un Estado federal como el nuestro, el artículo 21 de nuestra Constitución claramente encomienda esta tarea a las entidades federativas, a los municipios y a la Federación. Y nuestra propia Constitución establece que deben respetarse cabalmente los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en las tareas de seguridad. Si estas tareas están encomendadas a la Federación, a los municipios y a las entidades federativas, lo que hoy plantea la Ley de Seguridad Interior, en el marco del esencial federalismo que debe regir esta materia, es en qué casos y en qué condiciones debe intervenir la Federación. La Federación puede entrar en auxilio de las entidades federativas y de los municipios en ciertos casos muy particulares que la propia ley señala. ¿Cuándo interviene la Federación? No es una cuestión discrecional. La Federación interviene bajo un listado números clausos que está contenido en la Ley de Seguridad Interior. Aspectos tan relevantes como terrorismo, genocidio, delincuencia organizada, navegación marítima o afectación a la infraestructura estratégica del país. Interviene bajo un supuesto muy claro, que los fenómenos que se tienen que combatir están superando las capacidades efectivas de las autoridades locales y hay una insuficiente colaboración entre las entidades y los municipios para hacer un frente coordinado al tema.
claramente los aspectos de amenazas a la seguridad interior que prevé este ordenamiento, señalan con toda claridad que cualquier movilización o protesta de naturaleza social o electoral bajo ninguna circunstancia puede considerarse una amenaza de seguridad interior. Al intervenir la Federación, ¿cómo lo hace? ¿Cómo debe intervenir la Federación en términos de lo que esta ley señala? La Federación interviene en auxilio y protección a las entidades y municipios, no en sustitución, lo dice claramente la ley. Interviene con fuerzas civiles federales y podrá intervenir la Federación con el auxilio del Ejército cuando esté demostrado que sus capacidades civiles resultan insuficientes para enfrentar esta circunstancia. Es decir, se trata de una intervención que debe ser excepcional, debe ser subsidiaria y en términos de la propia ley debe ser temporal. La posibilidad de actuar exige también que las actuaciones estén siempre dentro del ámbito de competencias, por lo que cualquier detención debe de inmediato ponerse a disposición del Ministerio Público. Ahora bien, hablando del tema de la discrecionalidad, hoy la fracción cuarta del artículo 89 de nuestra Constitución faculta al Presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas para Seguridad Interior. Esta es una facultad que se ejerce, como bien sabemos, desde el 2004. Y es una facultad que se ejerce discrecionalmente, porque no está regulada. Hoy, la Ley de Seguridad Interior lo que hace es acotar esta facultad. Y esto es muy importante. La Ley de Seguridad Interior no le está dando una nueva facultad al Presidente de la República. Está reglamentando la utilización de esta facultad, el ejercicio de esta facultad por el titular del Ejecutivo Federal. Y lo primero que obliga para que se determine la intervención de la Federación y en su caso la intervención de las Fuerzas Armadas es la emisión de un acto de autoridad que debe estar fundado y motivado, que debe justificar los alcances y que como todo acto de autoridad es absolutamente susceptible de amparo, de medios de defensa legales para poder en su caso ponerle un freno desde la constitucionalidad a dicho acto de autoridad. Permítanme mencionar entonces que estos aspectos que les acabo de platicar de la ley van acordes con la guía para la regulación del uso de la fuerza y protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de conflicto armado, emitido por el Comité Jurídico Interamericano de la OEA en agosto de 2012. Y leo, este comité nos dijo con toda certeza: no obstante la legitimidad con que los estados pueden recurrir a las autoridades militares para ejercer estas funciones, esta medida debe ser siempre de carácter excepcional, únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuenten con la capacidad necesaria, temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales o de seguridad fortalecen sus capacidades, y subsidiaria en apoyo y bajo las órdenes de autoridades civiles. Este tema también fue retomado en el caso Zambrano Vélez contra Ecuador y en el caso Montero Aranguren contra Venezuela de la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ese carácter excepcional, ese carácter temporal y ese carácter subsidiario están hoy reconocidos en la Ley de Seguridad Interior y acotan de una manera muy importante el ejercicio de esta atribución por parte del Ejecutivo Federal. Muy bien, muchas gracias. Con los tiempos reducidos, vamos a darle la palabra a los comisionados que tengan a bien intervenir. Yo quisiera, en mi calidad de relatora de país, solo apuntalar esta última precisión que hace el secretario de Derechos Humanos. La temporalidad basada en la necesidad del fortalecimiento de las policías federales, locales y municipales. ¿Qué medidas frente a la aprobación de la ley? Porque se hace el reconocimiento.
que hay una limitación de efectividad en las policías federales. ¿Qué medidas están ya programadas, identificadas como para alcanzar este fortalecimiento de las policías federales? Y una pregunta en particular, la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas y en este proceso de registro de las personas que resultan heridas y muertas en enfrentamientos y que dejó de registrarse en las Fuerzas Armadas. Si eso estaría, yo lo coloco y le pongo la relación con la importancia del trabajo de las Fuerzas Armadas y su compromiso de rendición de cuentas. Se dejó en algún momento la responsabilidad de este registro, y si hay alguna propuesta de exigir este registro para poder tener una información directa sobre esto. Le voy a dar la palabra al comisionado Luis Ernesto. Bien, muchas gracias, presidenta, y un saludo especial al Estado y a los representantes de sociedad civil. Ayer tuvimos la cuota inicial de esta audiencia referida a Argentina, derecho a la protesta social, y me agradaría muchísimo que ustedes miraran los videos que fueron analizados en esa audiencia, las fotografías, y allí tuve la oportunidad de consignar cómo, en lo particular, discursos sobre estas leyes de seguridad social están consignadas por escrito en salvamentos de voto relativos a la sentencia de seguridad nacional que también se profirió aquí en el país. Mucho me temo que todo tienda hacia la criminalización de la protesta social y a que en vez de utilizar el derecho penal como última ratio, lo conviertan en primera. Y eso me parece, la verdad, muy complejo, muy grave, porque los estados deberían realmente impulsar el tema de la participación social cuando se van a producir leyes. Desde hace muchas décadas, desde centurias, esto ya pertenece al derecho jurásico, los filósofos como Suárez y Mariana nos enseñaban que las leyes para acatarlas tienen que ser justas. Entonces, no puede ser que cuando una sociedad se moviliza porque le están haciendo leyes que se consideran afectatorias de sus derechos, entonces la respuesta del Estado, en vez de garantizar las movilizaciones y participación adecuada de las sociedades, sea la criminalización de la protesta. Entonces, esa es una primera reflexión. En consecuencia, tengo mis temores con relación a esto y por ende yo voy a ser un entusiasta partidario de la propuesta que ha hecho la sociedad civil para impulsar una opinión consultiva. A mí sí me parece que, dadas las circunstancias que se están presentando en los estados y dadas las leyes de seguridad que se están presentando, yo creo que bien vale la pena que nosotros participemos como Sistema Interamericano de Derechos Humanos en esto. Yo comparto, la verdad, a plenitud lo que dijo el Ombudsman Luis Raúl González. Me parece que esa es la función especial de ellos, de los defensores del pueblo, y por esa circunstancia yo creo que vamos a tener que impulsar este tema a efecto de que, repito, no se vayan a presentar las circunstancias que he estado diciendo. A mí me agradaría también saber qué medidas, y esta pregunta se la hago al Estado, qué medidas se han implementado para garantizar que la fuerza pública durante las protestas, en la medida en que va a utilizar sus recursos logísticos, estos resulten compatibles con los estándares
del derecho internacional humanitario, del derecho, de los derechos humanos también. Porque no debería recordarlo, pero lamentablemente es así. Acabamos de ver un caso en el que unos estudiantes que se toman un bus son enfrentados por la policía y lo único que tenemos es estudiantes muertos, estudiantes desaparecidos, estudiantes que quedaron postrados de por vida por la brutal agresión de que fueron víctimas. Con estudiantes que lo único que pudieron tener a mano eran piedras. Entonces, una piedra respecto de ese armamento. Por esa circunstancia es que genera tanta prevención el tema del uso desmedido de la fuerza pública en este tema de las protestas sociales. Así, pues, de pronto se piense que es que porque están cometiendo un delito grave al haber tomado un bus cuando en años anteriores se había sido permisivo con eso. Muchas gracias. La comisionada Flavia va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludos a la valiosa contribución de la sociedad civil y también a la valiosa contribución del Estado. Yo tendría un comentario general y dos preguntas específicas. El comentario es la preocupación que yo externo con la Ley de Seguridad Interior. La comisión misma, ¿no?, en su pronunciamiento público en el último 4 de diciembre, externó su preocupación porque, de un lado, es legítimo y necesario fortalecer la garantía del derecho a la seguridad, pero sin comprometer y debilitar derechos y libertades fundamentales. Entonces, aquí un comentario general, justamente porque la formación castrense tiene una otra lógica, una otra racionalidad, y me parece no tener la expertise y no tener el preparo adecuado para el desarrollo de este rol de seguridad. Entonces, este comentario general, pero me parece, y aquí también me refuerzo la posición de mi colega comisionado Luis Ernesto, que me parecería muy apropiada, muy oportuna la solicitud de una opinión consultiva sobre la política de seguridad en la región y los estándares interamericanos. Y las dos preguntas específicas, volviendo a la temática de la comisionada y presidenta de esta sesión, Esmeralda, los mecanismos de rendición de cuentas para que las Fuerzas Armadas vuelvan a registrar las cifras de los muertos, heridos en enfrentamientos, pero también hubo aquí, desde la sociedad civil, la denuncia de 2.800 casos de tortura que fueron registrados. Entonces, mi pregunta es no solamente la documentación de estas violaciones, pero sobre todo si hubo respuestas, si hubo la identificación de los abusos, de los responsables y respuestas con base en el deber del Estado de investigar, procesar, punir graves violaciones. Y además también, ayer en la audiencia sobre las protestas en Argentina, debatimos mucho el tema del uso apropiado, proporcional de la fuerza, evitando el abuso, el exceso, el arbitrio, incluso con la adopción de protocolos para uso de la fuerza. Aún la ley, ¿no?, establece la excepcionalidad, la subsidiariedad y la temporalidad, mi pregunta es si hay un protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas en este sentido de la proporcionalidad, de la adecuación. Muchas gracias, Presidenta. El relator especial para la libertad de expresión, Edison. ¿Sí? Gracias, Presidenta, y bueno, muy buenos días a las organizaciones de sociedad civil, a los representantes del Estado. Dos consideraciones. Una primero general y creo que tiene que ver con el modelo de seguridad. Durante nuestra reciente visita in loco, los relatores de libertad de expresión a México, nos enteramos la enorme desproporción que hay entre funcionarios militares y funcionarios de la Policía Federal. México tiene 32.000 policías federales y mi país, que tiene 3 millones y medio de habitantes, tiene 27.000
policías nacionales. Entonces, mientras que no se resuelva el problema del modelo de seguridad, este tipo de leyes les van a dar más y más poder e injerencia a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. No es solo un tema de principios, es un tema también de datos y de políticas públicas concretas. Lo segundo es que durante esta visita logramos analizar, fue días previos a que se aprobara la ley, las implicancias y en las restricciones a las libertades fundamentales que tienen estas normas. Esto es, no es solo la cuestión de la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en algunas cuestiones de seguridad, sino qué atribuciones se les está otorgando. Y voy a pasar a leer brevemente el análisis porque creo que es ilustrativo. Dice, otorgar poder, como lo hace esta ley, a las Fuerzas Armadas para reunir información de inteligencia nacional plantea graves preocupaciones sobre las limitaciones en la supervisión civil y judicial según lo requieran las normas internacionales. Además, esta legislación permite la clasificación automática de la información recolectada de las Fuerzas Armadas con bases a criterios de seguridad nacional. Esto representa una anulación clara frente al progreso que había logrado México en los últimos 15 años en términos del marco legal mexicano sobre transparencia y acceso a la información pública. También estaría en contraposición con las facultades que ejerce el Instituto Nacional para la Transparencia, el INAI, para determinar qué información se debería proteger a fines de la seguridad nacional. Y esto prevendría la divulgación de información en relación con graves violaciones a los derechos humanos, en clara oposición con las normas sobre el derecho de las víctimas a la verdad y el acceso a la información. El proyecto de ley también contiene una redacción ambigua sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el contexto de protestas sociales y el uso de la fuerza en contra de actos de resistencia. Estas disposiciones abren la puerta para que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo funciones de mantenimiento del orden con un conjunto de reglas diferentes al que regulan el uso de la fuerza en contextos democráticos de protesta. Y habíamos llamado a los relatores al Estado a detener la aprobación de esta ley. Esto fue días antes de la aprobación de la ley y a que se instalara en México un diálogo sobre todos estos aspectos que claramente, digamos, van en contraposición de las buenas prácticas que habíamos señalado antes respecto al acceso a la información, a la libertad de expresión y a la protección de la protesta en México. Por lo tanto, no es una cuestión de excepcionalidad, es una cuestión de que se van a instalar principios contrarios al derecho internacional y a leyes que ya había aprobado México y que habían tenido éxito en materia de protección de las libertades fundamentales. Entonces, me gustaría ver si, primero, si esta recomendación internacional hecha por dos relatores, el de Naciones Unidas y el de la Comisión, con el aval de toda la Comisión, van a ser tenidos en cuenta en estos meses que han seguido a la aprobación, si se va a tomar alguna medida para rectificar este tipo de limitaciones y restricciones a las libertades fundamentales, y lo otro, si se sabe, o la sociedad civil tiene información y el Estado también, si estas normas de que el acceso a la información se puede limitar por razones de seguridad nacional con la sola decisión de las Fuerzas Armadas, si hay protocolos para el manejo de la protesta y si se está haciendo vigilancia sin control civil, ya se están aplicando. Muchas gracias. Vamos a dar inmediatamente la palabra a la representación de la sociedad civil. Le vamos a dar 5 minutos para sus respuestas. Gracias, comisionada. Respecto a que el presidente Enrique Peña Nieto no emitiera una declaratoria de protección a la seguridad interior, no da certeza jurídica alguna. Sin embargo, demuestra la responsabilidad de promulgar una ley peligrosa y que se considera de dudosa constitucionalidad, ya que, como lo ha manifestado, esperará el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, es importante señalar que las acciones que conllevan la declaratoria de protección a la seguridad interior ya son llevadas a cabo de facto y la ley solo las formaliza. Además, las acciones que tienen relación con la identificación, prevención y atención de riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente, no requieren una declaratoria, por lo cual se están llevando a cabo. En este sentido, solicitamos al Estado mexicano exprese se pronuncie a favor de la opinión consultiva y no aplique la ley hasta en tanto no se haga dicha acción. Referente a la salvaguarda de los derechos en la ley,
aun cuando en la ley se menciona que los actos realizados por las autoridades respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos, es evidente que esto es simple retórica, ya que en el cuerpo de la ley, como ya se ha mencionado, se advierte la existencia de disposiciones que los vulneran. Asimismo, se aprecia una falta de mecanismos que los garanticen. Reiteramos que si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se encuentra revisando la ley en materia de esta audiencia, a efecto de un mejor resolver los temas de controversia, consideramos necesario que esta honorable comisión allegue los insumos técnicos a la Suprema Corte, se mantenga en tanto de las discusiones y se promuevan audiencias públicas por ser un tema de gran relevancia nacional. Gracias. Si tuviéramos una máquina para regresar en el tiempo y nos hubiéramos reunido hace 2 años, en la hora que nos reunimos, habría habido 2.1 homicidios violentos en México. En la hora que estaremos reunidos, habrá 3.5 personas asesinadas con violencia en México. Habíamos dicho que 2011 era el año más violento registrado en México. Ya no lo es. Para 2017, hemos llegado casi a las 30.000 víctimas por muertes violentas. La militarización de la seguridad es la fase superior de una trayectoria que apenas el 31 de enero pasado mostró el despliegue de 1.500 policías militares más, en este caso en Guanajuato. Con respecto a datos asociados a operaciones militares, solo un ejemplo, 6.697 operaciones contra el narcotráfico por parte de la Defensa Nacional 2012-2013, 13.830 operaciones 2016-2017. Están muriendo más mexicanas y mexicanos a manos de otras mexicanas y mexicanos. Están muriendo más policías. Están muriendo más miembros de las Fuerzas Armadas. Respecto al tema de la presencia militar en Europa, en aeropuertos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha reiterado que esa presencia militar no es producto de un mando militar sobre las estrategias de seguridad. La Ley de Seguridad Interior invierte el control civil sobre el militar y le da a los militares mando sobre tareas de seguridad. No hay evidencia oficial publicada, de que la intervención militar reduzca la violencia. Hay evidencia publicada por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica del incremento de la violencia donde intervienen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales. Hay un cálculo preciso municipio por municipio intervenido por Fuerzas Federales, en donde hay un crecimiento de 6% de homicidios, donde hay intervenciones coordinadas de Fuerzas Federales, y un crecimiento de 9% cuando esas intervenciones son a manos de Fuerzas Armadas. Respecto a la pregunta que hace comisionada de la transparencia en el uso de la fuerza, los investigadores que han trabajado más esto reportaron la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sentido de que ya no se da continuidad a las estadísticas de letalidad, debido a que solamente las Fuerzas Armadas harán protección del lugar de los hechos y no harán nada más, en consecuencia no dan más estadísticas ante las solicitudes de información. Termino. Esta falta de transparencia respecto al seguimiento contraviene un manual ya publicado desde la administración del presidente Calderón de aplicación común para las 3 Fuerzas Armadas, así se llama el manual. La comisionada Pío Bezán preguntaba sobre el tema de protocolos. Se han venido generando protocolos. Es un proceso de contradicción en donde hay más protocolos y hay menos transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo reiterar, comisionada, sí. 2 peticiones básicas, una hacia la Comisión Interamericana para que puedan deliberar en su sesión de pleno, justo en el contexto del cierre de este periodo de sesiones, la oportunidad de elevar una opinión consultiva sobre el modelo de seguridad. Sabemos que es un tema
excesivamente relevante para México, pero igual para la región. Creemos que es un aporte que podría ser de vital importancia para la región. Y la otra es, aprovechando la discusión judicial nacional, pedirles que puedan mandar un memorándum, un acervo de su estándar internacional, de su jurisprudencia, de sus argumentos a nuestra Corte Suprema de la Nación, justo para poder elevar el debate y nutrirlo más. Muchas gracias. La palabra al Estado. Muchas gracias, señora comisionada. Voy a ir muy rápido y luego le voy a pasar la palabra aquí al subsecretario Avante. Respecto a por qué la Secretaría de la Defensa ya no publica los heridos o muertes civiles en enfrentamientos con tropas, se debe precisamente a que en atención a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisdicción castrense está restringida a no conocer de casos de víctimas civiles. Por ello, son las autoridades federales o comunes quienes manejan estos datos, no las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, mire, yo reitero que este tema no está decidido en México en términos de que no se está aplicando la ley y, como bien señaló nuestro amigo Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues de acuerdo a nuestra Constitución y a los equilibrios constitucionales, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que se pronuncie y a la que estoy seguro todos nos vamos a allanar cuando la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esta ley. Segundo tema, sí existen, por supuesto, manuales de uso de la fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, las acaba de mencionar Ernesto López Portillo. Entonces, claro que existen y existen además toda una serie de políticas que ustedes ya conocen por otras audiencias, de los esfuerzos que han hecho las Fuerzas Armadas o las autoridades civiles, la Policía Federal, para imbuir las normas de uso proporcionado y debido de la fuerza, no excederse, y también los entrenamiento que ha sido, yo creo, muy, muy productivo en materia de respeto a los derechos humanos. Déjeme decirle algo muy importante al comisionado Vargas. No creo que en el caso de México se pueda hablar de criminalizar la protesta social. Lo que inspira esta ley es la existencia de una amenaza real, que la conocen algunos mexicanos, sobre todo en algunas regiones, como algo que es parte de su vida diaria, pues que lamentablemente es el narcotráfico y el crimen organizado. Eso no puede identificarse con protesta social. ¿Cuál es la situación? La situación es que en Estados Unidos hay 9,000 armerías en la frontera México-Estados Unidos, 9,000, dato oficial del gobierno de los Estados Unidos. Ahí, como se sabe últimamente en estos días por sucesos muy lamentables que han ocurrido en ese país, venden verdaderas ametralladoras y rifles de asalto en los Walmart. En todos lados se venden armas en Estados Unidos, incluso a jóvenes de 18 y 17 años, sin mayor identificación. Es más fácil comprar armas de asalto que comprar cigarros. Entonces, eso produce un tráfico brutal de armas a México. Ningún país tiene esta amenaza a su seguridad como la que tiene México. En el año 2005 se levantó el embargo de producción y venta de armas en Estados Unidos y por esa razón literalmente inundaron de armas de asalto a nuestro país. ¿Quiénes son los, comillas, beneficiarios? Pues es el crimen organizado. ¿Y quién tiene una capacidad de fuego infinitamente superior a las policías locales y estatales? Por eso en esas ocasiones, cuando se pone muy extrema la inseguridad, ha sido necesario recurrir a las Fuerzas Armadas. Yo siempre les pregunto a mis colegas, ¿ya le preguntaron a la población lo que piensa? La población, sobre todo en los lugares afectados, no quieren que se vayan las Fuerzas Armadas y eso sale consistentemente en todos los análisis del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Son las instituciones de mayor reputación en toda la República. Por esa razón, creo que en el caso de México no es protesta social y no se pretende de ninguna manera criminalizar la protesta social legítima. Es un problema de crimen organizado, narcotráfico. El caso Iguala no fue un exceso de la fuerza, comisionado, con todo respeto.
fue el crimen organizado que ha penetrado la policía local. Ese es el problema, que el crimen organizado tiene una capacidad corruptora para controlar a muchos elementos de policías locales. Ese es el problema. Bien, a la comisionada Piebozán, yo estoy de acuerdo con usted, no es la tarea básica de las Fuerzas Armadas proveer a la seguridad pública, pero se recurre a ella en casos extremos, no solo en México, sino en varios países de la región. Y a Edison Lanza le llama la atención que la Policía Federal sea menor que las Fuerzas Armadas. Sí, México es un país federal. De hecho, no teníamos Policía Federal hasta hace unos 2 décadas. No había, porque no se consideraba que la labor policíaca fuera una labor federal, era una labor estatal y local. Ahora ha sido necesario desarrollar una Policía Federal para cierto tipo de operaciones, pero obviamente no es comparado con las Fuerzas Armadas porque pues, somos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados con muchas fronteras. Yo me detendría ahí y le paso la palabra a mi colega. Muchas gracias por los comentarios y por las observaciones, comisionados. Muy rapidísimamente, me voy a ir por los puntos rapidísimo porque sé que ya estamos muy cortos de tiempo. Primero, por supuesto que el objetivo de la temporalidad va de la mano de la capacitación. Déjenme decirles que incluso esa es la razón por la que era importante darle temporalidad a la medida, no solamente por el carácter excepcional, sino porque si no les damos la oportunidad a las fuerzas civiles de que se fortalezcan y se capaciten, entonces parecería que no podríamos justificar la temporalidad de la presencia de las fuerzas porque al momento de retirarlas dejaríamos en estado de indefensión a la población. Pero también las autoridades civiles todas tenemos que entender que no podemos colocarnos en un espacio de comodidad dejando que las fuerzas armadas hagan la tarea que le corresponde. Yo no necesariamente mediría las cosas en términos de violencia, de actos violentos, porque hay una cuestión muy importante, el Estado de Derecho. Y quien pasa por encima del Estado de Derecho mediante la amenaza de la violencia y nadie le cambia su situación de confort, pues evidentemente no vamos a estar viviendo hechos violentos, pero vamos a vivir gente sometida. Y cuando quiera interponerse y cambiar ese estado de cosas, vendrá la reacción violenta que es la que exige el apoyo y la participación. No es verdad que se subordinen las autoridades civiles a las autoridades militares. La ley habla siempre de coordinación. De hecho, en términos del artículo 19, el responsable de esa coordinación es el secretario de Gobernación y en términos del artículo 20, serán quien sea comandante el que vea la coordinación entre autoridades civiles y militares. Rápidamente, la fracción quinta del artículo 8 señala que el manejo de la información está sometido a la Ley Federal de Transparencia, Acceso a Información Pública Gubernamental. Hasta ahí. Muchas gracias. Ustedes me disculpan por la presión del tiempo, pero es que nuestra organización de las audiencias nos exigen estar en la próxima y si me tengo que mover, imagínense lo que eso significa. Así que mis disculpas por eso. El agradecimiento final a la participación de ambas partes, a la audiencia que nos llena de mucha complacencia, llenos completo. Quisiera invitarles a todos y todas a la conferencia de prensa que vamos a tener inmediatamente terminamos las audiencias. ¿Sí? Creo que es así, ¿verdad? No tengo aquí ninguna información. Luego de la culminación de la última audiencia, que es a la terminamos a las 12:30, así que a la una, la conferencia de prensa. Muchas gracias y damos por terminada. No, pero vamos a quedar aquí.